Era una mentira. Al igual que la maldita guerra, todo era mentira. ¿De qué está hablando? Ladies first, de estos beneficios. En dichas listas. Además, nosotros lo tomamos como nuevos. ¿Qué significa para vos ser comunista o reivindicar algunas cosas sociales? De manera considerable. ¿Sí ves? Amy lives. Correa, ¿fue el 2006? Ya no me acuerdo bien. Él vino a darnos ejemplo. Bien, ideal para poner a... El tiempo es como un círculo que girara infinitamente. El arco que desciende es el pasado, el que asciende es el porvenir. Arriba hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora. Esas son algunas de las cosas que hacen las moléculas después de 4.000 millones de años de evolución. Todo es distinto ahora. Qué afortunados somos los seres humanos. De los millones de estrellas palpitantes en el cosmos, nos correspondió una a la medida para la vida terrestre. Nuestro legado es amplio y diverso. Las letras nos pueden remontar a los diálogos, pensamientos y sueños de hace más de 5.000 años atrás. Sobre la hermosa superficie de nuestro planeta se han desarrollado innumerables formas de la materia, para encanto del universo y de su inteligencia creadora, atributo de nuestras mentes. ¿Cuántos versos y oraciones, como pasos y miradas, han cubierto la faz de este hermoso lugar llamado Gaia, Terra, Gea o Pachamama? Todo es diferente ahora. Un gran compromiso de adaptación ha sido necesario: procurar una convivencia más equitativa y justa para con los demás seres vivos y entre nosotros mismos. Este acuerdo vital tiene su mejor ejemplo de desarrollo en la Colombia de 2012. La aceptación de este compromiso fue fundamental para descansar de la neurosis global que reducía la capacidad de nuestras mentes para idear estrategias evolucionadas en la resolución de problemas y conflictos. Estrategias evolucionadas para resolver conflictos. Eso es, en pocas palabras, el primer y quizá el principal cambio sustancial de este despertar, de esta nueva conciencia humana. Colombia en paz es inimaginable. Esto es un paraíso completo. Hemos logrado que exista una economía muy fuerte. La parte turística se ha incrementado totalmente. Colombia en paz es un país feliz, en primer lugar, verde, en segundo lugar, y sobre todo respetuoso. Colombia en paz es un país que está abierto a posibilidades de cambio, a liderar los grandes procesos económicos y políticos de la región. Tener una Colombia diferente, libre de la guerra, en donde los colombianos hoy estamos disfrutando de esa libertad, de esa paz,
llena de armonía, con trabajo. No hay necesidad de violencia. Mire, miramos las personas que tienen los artesanos. Se le ha dado ese valor al artesano de que sus productos, lo que hace artesanalmente con sus manos, con su creatividad, hoy tenga el valor de ese gramo de coca que anteriormente, de cocaína que anteriormente nos hacía mucho daño. Yo pienso que son cosas fundamentales y elementales que han permitido cambiar la historia de Colombia. Colombia en paz es una sociedad en construcción. En este momento Colombia en paz es una sociedad en transición y en construcción. Uno no puede pretender que la solución de alguna de las partes sea la respuesta efectiva a los problemas o a las injusticias que generan la situación de conflicto. Solamente al ponerse de acuerdo en esos resultados que se esperan independientemente, entre comillas, es independiente de los municipios, resultados que se esperan a nivel de salud, de educación, de alimentación, de protección social, etcétera, son los que permiten que se viva un proceso de conformación a partir de la satisfacción de esas necesidades, de la conformación de una identidad nacional o de una estructura nacional de resultado democrático. Y esa es la Colombia en paz, un proceso de construcción democrático sobre ideales, obviamente, de libertad y sobre todo de respeto a la vida humana. Se volvió un país en donde la gente no teme expresarse. En Colombia no se acabaron los conflictos. En Colombia seguimos teniendo muchísimos conflictos. Tenemos conflictos de vecinos, tenemos conflictos laborales, tenemos conflictos políticos, pero la gran diferencia de este Colombia en paz es que cuando tenemos conflictos los expresamos, los discutimos, los llevamos a escenarios de concertación y no nos matamos por los conflictos. Aprendimos a encontrar caminos para resolver esos conflictos. Colombia en paz se ha vuelto un país en donde se destapó algo bellísimo que tenía el país, y es que volvimos a ser de alguna manera el país de poetas, el país de escritores, entre otras cosas, porque la guerra nos dejó tanto dolor, tanto dolor, que tenemos que expresarlo de alguna manera. Y la manera de expresarlo no es vengándonos. La manera de expresarlo no es buscar al familiar o al que hirió en la guerra. La manera de hacer catarsis de todo ese dolor que recientemente tuvimos fue escribirlo, contarlo, y contarlo para que no vuelva a ocurrir. Colombia en paz es un paraíso. Colombia en paz se convierte en uno de los países más ricos del continente, se convierte en una de las sociedades más desarrolladas del continente, incluyentes, en una de las sociedades con el mayor índice de educación, de equidad en todo el continente. Colombia en paz es un país hecho por personas muy, muy lindas que respetan al otro, viven permanentemente preocupados por los derechos humanos, porque las oportunidades estén en igualdad, porque no haya ninguna discriminación ni sexual, ni racial, ni de costumbres genéricas, pero sobre todo que se preocupe por sus niños, que tenga un sistema educativo para la competencia, entendida en el buen sentido de la palabra, y sobre todo para convivir, para construir en la vivencia, para que la vida ocupe el lugar que le corresponde y que todos podamos decir, hombre, tenemos no solo los mejores recursos naturales, no solo riquezas naturales infinitas, sino que nos preocupamos por ellas, pero sobre todo nos preocupamos por conservar la vida. Se ha vuelto un país desarrollado totalmente, los niños están teniendo la oportunidad de educarse de una manera pues más amplia. Tenemos genios en Colombia, muchos, han salido muchos genios. Si antes habían genios, estaban ocultos y tenían la posibilidad muy baja de estudiar, ahora los genios han aumentado. Es como si se hubiera roto el paradigma y las mentes se hubieran abierto. Y todo ha surgido de una manera fantástica. Nosotros tuvimos 9 guerras civiles
generales en el siglo XIX, más 16 locales. El siglo XX lo recibimos con la más cruenta de las guerras, que fue la Guerra de los Mil Días, que fue hasta 1902. Colombia contribuyó a la grandeza y poder de los Estados Unidos más que ninguna otra nación en el mundo, al acordar, por el contrato de construcción del ferrocarril entre Colón y Panamá, firmado en 1852, las más generosas ventajas. Los Estados Unidos se pusieron en capacidad para desarrollar sus territorios de la costa del Pacífico, a los cuales no se podía entonces llegar a través del continente norteamericano, porque la enorme distancia, las montañas, los ríos, las selvas y las tribus salvajes imposibilitaban el viaje. Colombia fue un país que no resolvió los grandes problemas que fueron la causa de ese conflicto. Colombia aplazó paulatinamente la construcción de un Estado-nación popular, digamos, que llevara a las bases populares al disfrute de los logros de la misma sociedad moderna. Los años 40 y 1950, digamos, el país está viviendo una nueva guerra civil. El país vuelve por la guerra civil. Los colombianos se enfrentan entre liberales y conservadores. Se configura un mapa político bipartidista y en esa guerra sorprende el golpe militar de 1953, ese proceso que había empezado con la dictadura militar, tiene un final feliz, diría yo, en el Frente Nacional, en cuanto acabó con el enfrentamiento directo entre liberales y conservadores, pero creó otro tipo de violencia, que fue ya la violencia social, el surgimiento por vía de la exclusión de los movimientos guerrilleros que van a constituir las fuerzas políticas insurgentes a partir del año de 1964. Y ahí vendrá el surgimiento de las FARC en ese año, el surgimiento del ELN, del EPL y de una cantidad significante de grupos guerrilleros que van a recrear, a reavivar lo que se denomina el conflicto de última generación, que va hasta la época de Belisario
Betancourt, hasta el proceso de paz de Belisario Betancourt. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Por pérdidos desprestigiadores del ejército de nuestro país. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. De que el movimiento insurgente tiene que dar. La década de los años 90, digamos entre finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno de Virgilio Barco y el gobierno de César Gaviria son gobiernos que se desarrollan ya como meta principal terminar con ese proceso de la narcotización de la política y de la paramilitarización de la sociedad. Pero ya el fenómeno ha avanzado mucho, se logra una paz con el M-19. Una política coherente y permanente contra el narcotráfico. El proceso del Caguán fue un proceso que abrió muchas esperanzas. En su manejo creo que hubo fallas de todas las partes, tanto de la guerrilla como del Estado, como de la sociedad civil. Pero cuando se vea y la parapolítica pues ya es un fenómeno que indica que el narcotráfico, que los métodos criminales, digamos, lo que significa la parapolítica es una criminalización de la política, un encarecimiento de la política, una pérdida de valores. En el ocaso del segundo gobierno del presidente Uribe, y sin embargo la paz no llegó tampoco por la vía de la guerra. De la problemática tan fuerte que hubo, de la gran discusión por los dos periodos anteriores y por el gobierno continuo que venía, el nuevo gobierno que entra con unas políticas donde se empezó a estructurar realmente que la paz se debía conseguir, era fortaleciendo la estructura social de la nación, porque ya el proceso que se había traído de guerra era suficiente hasta ese momento. El cambio de paradigma. Darnos cuenta que la paz no era un fin, sino era un medio para lograr cosas más importantes. Nos dimos cuenta que la paz definitivamente era una consecuencia de una población y de un gobierno y de un Estado en función de la paz. Y gracias a Dios se acabó todas esas injusticias,
que teníamos desde el año de 1948 hasta el 2011, que se vieron tantas cosas, tantas crueldades. Ahora podemos vivir en paz. Todos vivimos con alegría, con fortaleza, gracias a Dios. Ya podemos decirle a ustedes, señores periodistas, que hemos ya salvado nuestra patria. Una nueva interpretación del hecho. Alguien que contó las historias, alguien que indicó el drama del hecho, hizo generar un gran debate público. Y en ese debate público, algunos dirigentes decidieron quitarse caretas y decir realmente lo que pensaban. Y también se dijeron muchas verdades. Y la gente comenzó a ver que el debate era necesario no solo para buscar el culpable, sino también para buscar cómo resolvíamos esto. Hubo algunos dirigentes que no entendieron el drama de lo que estaba viviendo, el sentimiento de la gente. Y no entendieron que la respuesta era simplemente, como la dieron algunos, montemos 3 batallones más en el sitio de donde ocurrieron los hechos, volvamos a aprobar el estatuto antiterrorista y quitemos más libertades, sino todo lo contrario. Alguna gente dijo, hombre, no será bueno que entendamos por qué llegamos a esto y tratemos de encontrarle salidas. Mientras tuviéramos un presidente posesionado en un esquema de guerra, era imposible encontrar caminos para acabar con la guerra. Gracias a que en las elecciones esto cambió y a que se eligió un Congreso que equilibrara y que fuera plural en su conformación, esto dio la posibilidad de empezar un nuevo cambio hacia las relaciones que tenía el país hacia adentro y hacia el exterior. ¿El acuerdo en qué consistió? En que iba a haber paz por un periodo de tiempo, para como una especie de prueba fue eso. Entonces lo que se hizo fue precisamente eso, lograr en un momento muy corto la paz, y el dinero que se invertía en la guerra se empezó a invertir en otras cosas. ¿Y eso qué reflejó? Reflejó más educación, más salud, y la gente estaba por supuesto muy contenta. Entonces los grupos subversivos se dieron cuenta que también tenían otra oportunidad y decidieron reincorporarse a la vida civil y empezar a manejar desde ciertos aspectos proyectos, ya tenían más oportunidades y pues de alguna manera ya fue pasando todo, y el acuerdo que estaba dado para un año, pues actualmente ese acuerdo está dado. Tú libremente puedes viajar, puedes hacer todo lo que tú quieras, no, es una felicidad completa. Esa negociación fue, primero que todo, fue una negociación entre las guerrillas y el gobierno, pero también entre la sociedad civil, entre una sociedad que entendió por fin que tenía que hacer cambios estructurales de fondo, que tenía que cambiar la tenencia de la tierra, que tenía que dejar de ser sociedades excluyentes para convertirse en sociedades incluyentes, que entendió por fin el valor de toda la educación para todos los colombianos, que entendió por fin el valor de la reconstrucción de la memoria histórica de todas las violencias en este país, que entendió por fin el valor de la verdad, la justicia y la reparación. Pero me parece muy importante hoy, ya después de esos 5 años en donde vivimos tal vez los momentos más aciagos del secuestro de mi hijo Pablo Emilio, hoy en la libertad, de muchos militares y policías que estaban secuestrados, hoy que también gracias al esfuerzo humano de personas que luchamos, que nos entregamos, que impulsamos especialmente lo que es las salidas políticas negociadas al conflicto, se logró esa pacificación, que las FARC dejaran de secuestrar, hubo compromisos, se sentaron entre el gobierno y las FARC, ya con los nuevos dirigentes también. Y prueba de ello, pues, es saber cómo cambió la historia, cómo las tierras, hablando ya en ese sentido, las tierras volvieron a manos de los campesinos que se le habían quitado y que se encontraban en condiciones de desplazados. Lo mismo a los afrocolombianos, a los indígenas,
ellos recuperaron, han recuperado esas tierras. Hoy, hacia el año 2010 fue claro la percepción de que la solución militar en Colombia no era más que una forma de aplazamiento o de hibernación de los problemas reales de la guerra, de las desigualdades, de las injusticias, de los odios contenidos. Y por eso fue clara la necesidad de generar las opciones no militares para la guerra, y unas opciones no militares estructuradas sobre la realidad de que existen diferentes modelos de Colombia soñadas por parte de los diferentes o los colombianos en general, pero que existía la posibilidad de identificar un conjunto de elementos comunes, básicos y urgentes, sobre los cuales en poder trabajar el desarrollo de la construcción de un país participativo. La capacidad de aprender unos de otros, de reconocernos, y sobre todo la disposición a ponernos en los zapatos del otro, nos dio la posibilidad de construir un sueño común, de decir, hombre, lo que queremos es un país para todos, un país en el que quepamos todos. Fundamentados en la equidad, en la justicia social, en la responsabilidad con las futuras generaciones, tanto en lo ambiental, lo ecológico, lo político, lo social, porque fuimos capaces de entender que el futuro es de todos, para todos, pero sobre todo, que es aquí y ahora. Ese es el punto de partida de lo que hemos construido hasta hoy en el 2012, un país en el cual cabemos todos los colombianos y en el cual somos capaces de levantarnos y decir por la mañana, hola, buenos días, ¿cómo estás? Estamos en el mismo barco, compartimos el mismo sueño y navegamos hacia el mismo norte. El rol social que cada ciudadano juega se entendió de tal manera que todos formamos un entramado social y que no hay necesidad de hacer las grandes acciones ni de esperar las grandes acciones que esperábamos, que siempre esperábamos e idealizamos que llegara alguien que dijera se va a hacer la paz y la paz se hizo en 2 meses. Eso era un ideal absurdo. Entendimos que todos éramos los que construíamos el proceso de paz. El proceso de paz no iba a ser una mesa donde un grupo armado, el otro y el gobierno se iban a sentar. La gran mesa de conversación de paz era la sociedad. Era la inversión social que iba a permitir que todos participaran desde lo que hacíamos. La paz no es solamente la ausencia de violencia, sino también la presencia de justicia y el bienestar de la gente. Los valores de la no violencia han dejado de ser una alternativa para convertirse en una necesidad. La manera como un país resuelve un conflicto interno determina la naturaleza de las instituciones sobre las que construye su futuro. Determina el país que será.